J'ai entendu parler de la Bolivie, mais du Venezuela, pas du tout. Bah, il y a eu la révolution, hein. Je ne sais pas très bien ce qui a exploité au Venezuela, mais je pense que, enfin, on connaît les États-Unis. Bon, les États-Unis, dès qu'il y a un pays où il y a du pétrole dedans, ils mettent un peu le grappin dessus et ils veulent pas le lâcher, quoi. Hugo, il le traite de dictateur, lui, non, ou pas? Je sais plus. Il veut tout donner aux pauvres, mais pas la bourgeoisie, quoi. Tout ce qui touche au pétrole, quand même, il n'est jamais réutilisé pour la société ou pour des fins sociales et collectives. Passons de une démocratie représentative à une démocratie participative. Se ha cambiado todo. La Constitución dice que la educación es gratuita, gratuita. Entonces, nosotros ahora podemos entrar a una universidad, podemos entrar a terminar nuestro bachillerato y los que no sabían leer y escribir, ahora sabemos leer. Entonces, no nos van a poner a firmar un papel como hacían antes. Los viejos gobiernos, la vieja cúpula, firme aquí y como tú no sabías leer, tú firmabas porque ellos te estaban diciendo que era para esto y cuando venías te embromabas. Por supuesto, evidentemente, al tú darle calidad de vida, al darle educación, al darle salud, al darle trabajo. En mi opinión, existe menos democracia en Venezuela. Y yo estoy saliendo de Venezuela. Algún grupito diga que no existe democracia, en Venezuela ahorita existe más democracia que antes. Porque si no fuera así, no se le faltara tanto el respeto a nuestro presidente como se lo han faltado. ¿Por qué Estados Unidos se opone a Chávez? Simplemente por PDVSA. Y porque sabemos también que la guerra que viene ahora, o sea, la guerra a nivel mundial es por la energía. Los países del norte son ricos a costa de los países del sur. Donc les États-Unis voient d'un très mauvais œil le fait que son troisième exportateur de pétrole veuille utiliser l'argent du pétrole pour des réformes sociales. Pues mira, el mensaje que para la gente de Bélgica, yo como española de nacimiento, es que tengan confianza en lo que está ocurriendo en Venezuela, que no se dejen llevar por los grandes medios de comunicación, que son muy manipulados, toda Europa ha sido muy manipulada. Hay un proceso de transformación, hay un proceso liberador, se está construyendo y edificando un nuevo tipo de sociedad. Entonces luchen, luchen con fuerza. No se dejen vencer y sobre todo unidos, porque en unión está la fuerza. Que el presidente de Bélgica, que también dé un ejemplo, así como lo da nuestro presidente, y que todos los presidentes sean como Chávez, que de verdad el pueblo lo necesita. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta.